Muy buenos días, ¿cómo han estado? Yo feliz de estar nuevamente el día de hoy con ustedes y vamos a tener un tema muy importante para cada uno el que nos esté escuchando. Justamente, ¿quién no tiene RUC, verdad? Y se preguntarán, pero Noelina, ¿qué es el RUC? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Qué pasa cuando ya en el transcurso de tener un RUC ya no voy a generar ya no voy a tener mi negocio, por ejemplo, o simplemente ya no voy a alquilar la casa o el carro que estaba alquilando? ¿Qué ocurre? ¿Qué obligación tengo? ¿Tengo que suspenderlo o tengo que dar de baja mi RUC? Bueno, para eso el día de hoy vamos a conversar con Óscar Osorio, a quien le doy ya la cordial bienvenida y es mi amigo de siempre, que claro. Hacemos ya las transmisiones de siempre, ¿verdad? ¿Qué tal, Noelina? Mucho gusto acompañarte nuevamente, acompañar a todos nuestros amigos en esta nueva transmisión que vamos a ver, como bien dices, es un tema muy importante, el cual, ¿qué cosa es? Ver acerca sobre la suspensión de RUC y la baja, porque hay muchas personas que tienen su RUC y a veces dejan de hacer actividades y no saben qué hacer. Exacto. Justamente en este programa vamos a hacer todo ello. Así es, Osquita. Pero antes de irnos a lo que es a la suspensión o a lo que es la baja del RUC, ¿nos puedes explicar, por favor, para ponernos en el contexto, qué es el RUC, qué es el Registro Único de Contribuyentes? Claro, el RUC es, digamos, es un número que todos identifican en SUNAT. Todas personas que van a realizar actividades económicas siempre deben sacar su RUC. No existe actividad económica donde genere ganancia que no tenga RUC. O sea, siempre tiene que sacar un RUC para que puedan, en este caso, tributar. Ahora, seguramente, no, yo solamente alquilo una casa. Obtienes ganancias, tienes que sacar un RUC. No, yo he vendido mi casa solamente. Igualito tienes que sacar tu RUC. No, yo solamente he vendido un caramelo. Así es. Igualito tienes que sacar tu RUC porque estás haciendo una actividad económica. Entonces, ese es el RUC. Y el número de RUC es la identificación. Así como nosotros tenemos nuestro DNI para identificarnos civilmente, igualito. El número de RUC es justamente la identificación, es un número de 11 dígitos que es la identificación de todos los contribuyentes ante la SUNAT. Y usualmente cuando es uno una persona natural, ¿no? Con se identifica, empieza con el 10. Exacto. Tu DNI y el último dígito que es el verificador. Exacto. Del DNI. Usualmente es así, ¿no? El número rojito que aparece al final de su DNI y ustedes dicen, ¿para qué sirve esto? Exacto. Ese es el último número de tu DNI. Y este número es tan importante porque de acuerdo a ese último dígito es lo que yo tengo que cumplir con mis obligaciones tributarias. Correcto, ¿no? Con ese es el último número de los vencimientos en caso de personas naturales. Exacto. Porque cuando es jurídica ya te mandan un número distinto. ¿Y qué número, con qué empieza una jurídica? Con el 20. Con el 20. Ah, entonces ya sabemos, el RUC es básicamente un número de identificación con el cual tú, valga la redundancia, te vas a identificar ante la administración, ¿no? Vas a tener un número que identifica a cada contribuyente para que sea notificado o pueda generar sus rentas, pues, ¿no? Como tú decías, exacto, puedo sacar. A ver, para esto, cuando yo saco el RUC, me mencionaste, ¿no? Yo alquilo una casa o alquilo un inmueble, ahí tengo que sacar un RUC. Pero siempre yo escucho y preguntan, pero siempre, ¿para qué esta actividad voy a realizar? ¿Pero para qué tipo de renta? ¿A dónde voy a ir? Explícanos un poco eso. Claro, en sí, la renta son 5 categorías, ¿no? La primera categoría que es alquiler, que siempre cuando alguien va a alquilar su casa va a pagar el 5%, obviamente, del monto alquilar. Esa es la renta de primera categoría. La segunda categoría es para venta de inmuebles y ganancia y capital. La tercera categoría es empresarial, ¿no es cierto? Okay. La cuarta categoría es de trabajadores independientes. ¿Qué cosa es eso? Los que emiten recibos por horarios. Y la quinta categoría son para trabajadores dependientes que están en planilla. Excelente. Ya nos has dado una cátedra de todo. Entendería. Pero los que están en planilla, eso usualmente pues no están obligados a generar un número de RUC. Claro, ¿verdad? Pero sí generar su clave sol, ¿para qué? Para efecto de la devolución del impuesto a la renta, anual, exacto. Ya estamos muy compenetrados. Claro, me encanta, o sea, me encanta. Dime, Osquita, entonces ya, Noelina se va a ir a la SUNAT y va a sacar su RUC. Pero entiendo que yo no es necesario que me desplace, ¿verdad? Vamos a recordarles claro, a nuestros usuarios, a nuestros seguidores. ¿Cómo puedo yo sacar mi RUC? Actualmente, así como todo se ha modernizado, la SUNAT también se moderniza a pasos grandes. Así ahora ya la inscripción a RUC se hace por vía virtual, por medio de las personas. Ah, recuerden que por medio de las personas se puede inscribir solamente personas naturales. Exacto. Eso téngalo bien en cuenta. Simplemente con mi DNI, obviamente necesariamente con DNI. Los que tienen carnet de extranjería o otro documento distinto al DNI sí tienen que dirigirse necesariamente a un centro de servicios. Así es, tú lo acabas de decir. Solamente pueden generar su RUC a través de las personas, los que tienen DNI. Correcto, y también a través de SUNAT virtual, a través de la página SUNAT también pueden generar su RUC.
Ahora, sí. Como bien habías dicho, ya no es necesario dirigirse al centro de servicios, lo puede realizar por medio de la persona o la página de SUNAT. Excelente. Entonces, ¿no? Con eso ya nace RUC. ¿Y por qué nace RUC? Porque voy a realizar actividades económicas. Así es. Nació porque voy a realizar actividades económicas. Y luego voy a seguir realizando mis actividades económicas y en paso del tiempo voy a generar ganancias. Y justamente para eso viene el tema. Claro, porque justamente ya, yo como persona natural o como una empresa voy a generar mi RUC. Ojo con esto, cuando son personas jurídicas y tienen que acercarse a un centro de servicio a poder sacar su número de RUC. Salvo de que se inscriban a través de notarías y solamente lo habiliten ya con la clave SOL. Pero la mayoría, bueno, saca el RUC de manera presencial todavía. Ya sacó el RUC, por ejemplo, una empresa. Yo tengo una empresa, he generado mi RUC 20, ya tengo una IRL y estoy empezando a hacer mis transacciones. Pero llega un momento donde por A o B tengo que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una pausa porque tengo que reinventar mi negocio o X motivos, que quiero hacer una pausa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer para yo no estar en la obligación de presentar mis declaraciones o para no tener ningún problema pues con la SUNAT? Claro, mucha gente a veces dice, voy a hacer una pausa, entonces lo dejo así nomás, porque ya no estoy haciendo actividades. Craso error, porque le podría generar obligaciones tributarias. En ese caso siempre se recomienda hacer la suspensión de actividades. La suspensión temporal, ¿verdad? Temporal de actividades, que máximo es por 12 meses. Okay. Máximo por 12 meses. ¿Y cómo realiza la suspensión? Es muy sencilla, con un comprobante de pago, tanto sea emitido o recibido. A ver, para entenderte, tengo mi empresa, mi último mes que he tenido una venta, vamos a ponerlo, ha sido en el mes de septiembre. Ahora octubre digo, ya quiero hacer un stand-by, no quiero todavía tener operaciones este mes, no sé cuándo lo voy a retomar, pero como bien tú dices, solamente es 12 meses. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo mi factura de venta. Mi factura es electrónica. Correcto. ¿Ya? Tengo una factura electrónica. ¿Cómo hago cómo hago la suspensión? Ya, muy buena la aclaración que vamos a hacer. Porque si es comprobante electrónico, necesariamente tiene que dirigirse a un centro de servicios. Ok. Necesariamente. Si, por ejemplo, yo emití un comprobante electrónico o recibí un comprobante electrónico, y recuerden que la suspensión no es con cualquier comprobante, es con el último comprobante recibido o emitido. Es el último. No es que yo suspendí mi RUC con un comprobante y sigo emitiendo comprobantes. Exacto, no. Ya no se puede. Supuestamente la suspensión es con el último, ya sea recibido o emitido. Y cuando vuelva a emitir comprobante de pago o vuelva a hacer compras, tendría que activar esa fecha. Eso ténganlo bien presente. Entonces, si yo voy a suspender mi RUC con mi último comprobante emitido, seguramente, mi factura, y es factura electrónica, necesariamente me voy a tener que dirigir a un centro de servicios a hacer la suspensión. Ok, entonces, yo Noelina, representante legal de la empresa, me acerco a un centro de servicios y llevo mi factura electrónica. Correcto, ¿verdad? Es necesario llevar el comprobante original para verificarlo. Okay. Es necesario, y también su documento de identidad. Si es un tercero, ya tendría que llevar el formulario 2127 y la autorización por la clave SOL. La autorización virtual o también los DNIs, puedo llevar mi DNI también, ¿verdad? No me dio el tiempo de hacer la autorización, toma mi DNI, formulario 2127, naturalmente. El comprobante de pago y suspendo. Eso es importante saberlo, pero si es el mismo titular, simplemente va con el último comprobante, en este caso, si es electrónico, solamente lo tendría que imprimir, ¿no es cierto? Ok, sí. Obviamente, solamente lo tendría que imprimir y va con el DNI y con eso hacemos la suspensión. Ahora, si el último comprobante emitido o recibido es físico, ahí sí lo puede hacer mediante la clave SOL, con el formulario 3128. ¿Dónde lo encuentra? Simplemente va a rubro empresa, entra a su clave SOL, va a la opción empresas, ahí está la modificación de datos, el formulario virtual 3128, ingresa ahí a la parte de suspensión y ahí le va a preguntar, ¿es un comprobante recibido o emitido? Y con ello ya puede hacer, si es emitido, obviamente pongo el emitido, pongo la fecha del comprobante, el número del comprobante, y con eso ya puedo suspender el RUC. Entonces, cuando yo voy por la parte de SUNAT Operaciones en Línea, donde ingreso ya con mi clave SOL, exacto, con mi comprobante físico, si mi comprobante físico, supongamos que tenga 10 de septiembre,
Yo lo suspendo a partir de ese mismo día, o a partir del día siguiente, o cualquier día Se tiene que suspender a la fecha 10 de septiembre. 10, a la fecha de comprobante. Exacto, a la fecha de comprobante, porque es la última fecha en que se emitió el comprobante. Ok. Eso tiene que tenerlo bien clarito. Y eso me dices que dura 12 meses, que sería del 10 de septiembre, en este caso del 2023, hasta el 10 de septiembre del 2000, o 9 de septiembre del 2024. Sería el 9. El 9, El ¿verdad? 9 de septiembre de 2024. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, si pasa un año y no he hecho actividades y pienso que no voy a hacer actividades, no es que yo suspendí el rookie y lo dejo abandonado. Ya lo suspendí y se va a suspender para toda la vida. No, máximo es 12 meses. ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer? Regresar antes que se cumplan los 12 meses y volverlo a suspender por 12 meses más. Así es. ¿Por qué? Porque si usted no hace ese trámite, su RUC va a caer en baja de oficio. Así es, puede caer primero en una baja provisional y después cae en la baja de Exacto, oficio, ¿no? así es. Entonces, como dice Oscar, así que ya saben, si ustedes hacen su suspensión, máximo dura 12 12 meses. meses. Y Ah, si. y una cosita más. Ahora la gente dirá que 12 meses no voy a hacer actividades. No, máximo tiene para Máximo. suspenderlo. Pero si yo lo suspendo hoy y lo quiero reactivar mañana, la reactivación es por la clave sol. Así es. La reactivación es con la clave sol y se hace de una manera muy fácil y sencilla. Justamente en la página de Sunat y en Sofía tenemos los tutoriales de cómo realizarlo. ¿Verdad? Que la vez Sí. pasada que hablábamos de Sofía, Sofía nos va a ayudar ahora Claro, cómo a claro que enseñarnos sí. cómo reinicio. Y no solamente eso, en YouTube también, en YouTube de Sunat está la manera cómo suspender y reiniciar el RUC. Simplemente lo reinicia y continúa actividades. Así es. Y algo importante lo que acabas de mencionar antes, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una actividad, suspendo por 12 meses, pero de ahí indicaste de que yo nuevamente puedo volver a suspender, entiendo que yo reinicio y de ahí suspendo con el mismo comprobante. Exacto, ¿Y qué correcto. pasa con ese día que, porque va a haber un momento donde yo reinicio y otro momento donde yo suspendo? Por ese día tengo la obligación de presentar mi declaración Muy mensual. importante lo que dice Anolina. Por ejemplo, si yo lo he suspendido por 12 meses y voy a seguir suspendiéndolo, yo Exacto. lo voy a tener que reactivar. Cuando yo reactive mi RUC y lo suspenda, no lo puedo reactivar al mismo día. Digo, suspender al mismo día la reactivación. Así es. Por ejemplo, un ejemplo, el 1 de septiembre yo lo suspendo. ¿Ya? Lo reactivo el 10 de septiembre. ¿Cuándo lo voy a suspender nuevamente? No lo puedo suspender el 10. Necesariamente lo voy a suspender ¿cuándo? El 11, al día Así siguiente. es, y por ese Entonces, ha día. ocurrido un día, ha pasado un día. Por ese día necesariamente tienen que hacer, en caso han hecho actividad, su declaración, sus libros, etcétera. Todo. Entonces, ya saben, siempre es importante tener el tema de que la suspensión no va a poder ser el mismo día y el reinicio, ¿no? Exacto. Reinicio y suspendo a partir todavía del día siguiente. Entonces, Esto es ahí tengo la vida. En caso en reinicien. caso quieran volver a suspender. Pero, por ejemplo, si yo suspendo y yo quiero reiniciar mis actividades, lo reinicio y sigo. No hay ningún problema. Ese es en caso que lo quieran seguir suspendiendo Más que nada eso sucesivamente. se da pues en las empresas, ¿no? Claro. Porque, ¿y qué pasa en el caso de las personas naturales? Supongamos que ya una persona natural, también, bueno, la que tiene negocio igual, ¿no? Con su factura, ya sea física o electrónica, la puede suspender. Pero si ya la persona dice, ya no, o sea, ya no, el negocio ya no va, estuvo suspendido, ¿ya? Ya no va el negocio, soy persona natural, porque para las empresas es distinto. Entonces digo, ¿qué hago ahí? Correcto, muy buena la pregunta. Por ejemplo, si soy persona natural, también puedo suspender. O sea, también equivale la suspensión. Sin embargo, si hay gente que, por ejemplo, dice, yo ya no quiero hacer actividades, le puedo dar de baja definitiva, en este caso a RUC. ¿Cómo? Simplemente le doy de baja mis comprobantes de pago, luego le doy de baja la serie y posteriormente le doy de baja a RUC. Para dar de baja los comprobantes de pago es con el formulario 855. Igualito puedo ingresar en línea a la clave sol y le puedo dar de baja. Y también la baja lo puedo hacer por la clave sol. Exacto. Siempre y cuando haya hecho mi declaración de mis pagos y sepa cuál es la fecha exacta. Porque, por ejemplo, hay gente que, y tiene que estar activo el RUC. Si Exacto. está con suspensión, así no se va a poder dar de baja. Tiene que estar activo. Y siempre tienen que saber la fecha en cual le van a la baja. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, hizo actividades hasta octubre del 2022 y le da la baja al día de hoy. No Exacto. podría ser. ¿Por qué? Porque obviamente no has hecho la actividad hasta el día de hoy y te puede generar obligaciones tributarias. Ahora, si tienes muchas dudas,
siempre es bueno llamar a la central de consultas o dirigirte a un centro de servicios para que indique cuál sería la fecha. Bueno, el contribuyente es el que indica cuál es la fecha baja, ¿no? Exacto. Pero le pueden brindar una orientación ahí. Ahí lo importante es, básicamente, ver hasta cuándo tuvo actividad. Exacto. ¿No? Y la actividad es la última fecha de la emisión del comprobante. ¿Hasta cuándo tuviste, no? ¿Hasta cuándo tuviste la última compra o tu última venta? Entonces, para no tener inconvenientes, agarro y digo, esta es mi fecha. Así es. ¿Por qué es importante lo que mencionas? Porque muchas veces lo hacen con la fecha del día y no han tenido no han tenido compras, no han tenido ventas, y de ahí mañana más tarde puede llegar, no lo estoy afirmando, ¿no? Puede llegar un omiso a la declaración, o si están en el nuevo RUS, te puede decir, paga, haz el pago, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Los del nuevo RUS, por ejemplo, suspenden, reinician, y de ahí dicen, voy a dar de baja. Y a veces la baja lo dan con la misma fecha de que está en el trámite. Correcto. Cuando su último comprobante, supongamos, no estamos octubre, cuando su último comprobante, supongamos, fue en agosto. Lo ideal que la baja sea a agosto para que no tengan problemas. Y es importante también lo que estamos hablando del nuevo RUS y de las personas naturales. ¿Por qué? Porque muchos a veces dejan de hacer actividades y dejan de abandonar el RUS. Exacto. Conozco personas, por ejemplo, que tienen su bodega, cierran la bodega, pero el RUS sigue activo. Y si el RUC sigue activo para SUNAT, sigues haciendo actividades. Igualito el caso que estábamos hablando de arrendamiento. Exacto. Por ejemplo, hay personas que alquilan un departamento, dejan de alquilar y no le dan de baja al RUC. El RUC sigue caminando. O sea, el RUC sigue activo, claro. Y la SUNAT piensa, oye, si sigue activo, sigues haciendo actividades. ¿Por qué no declaras? ¿Por qué no pagas? Y creo que lo ideal acá es el mensaje que debe quedar claro para los contribuyentes ahora es, yo no tengo actividad económica. No dejar abandonado. No dejes abandonado tu RUC. Así es. Simplemente tú con tu clave SUNAT lo puedes dar de baja en caso seas una persona natural, ¿no? Bien. Porque recordemos que para las personas jurídicas ya tienen que hacer, así como una persona jurídica nace en registros públicos, su extinción o su muerte civil, digamos, es en registros públicos, que ya es una disolución, liquidación y extinción en registros, ¿no? Que es distinto, ¿verdad? Correcto. Ese trámite ya lo tienen que hacer la notaría, registro. El caso de la persona jurídica, como bien indicas, ¿no? Tiene que ser necesariamente la disolución, liquidación, extinción, y tienen que tener el acote literal clarito. Extinción. Porque hay muchos que vienen con disolución, viene de baja mi RUC jurídica. No. Tiene que decir necesariamente extinción. Cuando usted vea la palabra extinción, es que ya está de baja la jurídica en registro público. Y de ahí hay muchos que lo dejan. Exacto. Dice, esta extinción ya está extinta. Se olvidan de la SUNAT. Tienen que venir a SUNAT a darle de baja el RUC. Nosotros le vamos a hacer una baja provisional. Evaluamos un periodo máximo de 45 días y ahí le damos la baja definitiva al RUC. Mira, justo ahí empezamos con las preguntas y tenemos a Celia Salvatierra. Buen día. ¿Y cómo se reinicia actividades si ya estoy de baja de oficio? Es muy importante la pregunta. Si yo estoy de baja de oficio, en este caso necesariamente voy a tener que dar de baja a RUC, ¿no es cierto? Porque ya, obviamente, ya la SUNAT ha indicado de oficio que ya no se está haciendo actividades. Usted misma le va a dar de baja indicando hasta cuándo ha hecho actividades. Uh-huh. Cuando está bajo oficio ya no se puede hacer el trámite baja por la clave SOL. Eso que quede bien claro. Eso sí, tiene solamente, que ser solamente se puede dar de baja por la clave SOL cuando está activo y son personas naturales. Así es. En ese caso necesariamente tiene que ir a un centro de servicios. Si tiene comprobantes físicos, ir con el último comprobante de pago emitido o recibido, porque para saber la fecha de darle de baja, y ahí mismo lo vamos a reactivar. Así es, el trámite realmente es muy sencillo. Es muy como sencillo. Bien señala Osquitar, es simplemente ir con su DNI, su comprobante, lo que se hace es una baja por término, se reactiva y de ahí usted puede continuar con sus actividades. Es muy sencillo realmente. Lo importante es que siempre vaya con su último DNI que esté vigente y con sus comprobantes. Y no espere a que caiga de baja de oficio. Ustedes no pueden dejar abandonado un RUC porque hay muchos que van con baja de oficio y se dan cuenta que tiene deudas tributarias. Exacto. Pero yo no he hecho actividad. ¿En algún momento le diste de baja tu RUC o lo suspendiste? No. Ahí vienen las consecuencias. Exacto, es importante, creo que una de las obligaciones que nos tiene que quedar claro es de que así como yo un día decidí tener mi RUC, también tiene que estar en mi decisión que ya cuando no lo voy a utilizar o voy a hacer una pausa, lo suspenda o doy de baja. Y esto me lleva a la pregunta de Diego Alonso Chávez Torres. Muchas gracias, Diego. Dice, ¿cuál es la diferencia entre dar de baja o suspender el RUC? Muchas gracias por la pregunta, Diego. En este caso, suspender es cuando tu empresa va a quedar en stand-by, por decirlo así, máximo 12 meses.
Por eso se llama suspensión temporal, porque va a estar 12 meses suspendido. Pero diferente es la baja. La baja es que yo ya no voy a utilizar mi RUC y le voy a dar de baja los comprobantes de pago. Exacto. O sea, con la suspensión al menos tú no le das de baja tus comprobantes de pago porque lo puedes reactivar activando tu RUC en 12 meses. Uh-huh. En el caso de la baja no, le vas a dar de baja tus comprobantes de pago a todo y se va a dar de baja RUC para que posteriormente ya lo puedas reactivar si usted gusta. Bueno, eso es en caso de tener comprobantes físicos, ¿no? Exacto. Pero si es electrónico, si simplemente es electrónico, la baja, ¿no? Para la baja tiene que saber la fecha de la última emisión o la última compra. Así que ya sabes, lo importante acá es saber qué es lo que se va a hacer. Si ya no vas a tener más el negocio, como bien dice Osquita, es darle la baja definitiva con la clave SOL, ¿no? Porque estamos hablando de negocio, pero exacto, si es, por ejemplo, alquiler, por ejemplo, ahí sí se tendría que dar la baja. Exacto. Si yo, por ejemplo, estoy alquilando un departamento y el inquilino ya no quiere, obviamente, ya no quiere seguir alquilando, ya se le fue el inquilino, porque el que da de baja es el arrendador. El arrendador es el dueño del inmueble. Entonces, caso el arrendador necesariamente va a tener que darle de baja a RUC. No lo puedes dejar abandonado. ¿Por qué? Porque pasa en muchos casos que el arrendador, por ejemplo, alquiló todo el 2022, el 2023 ya no tiene inquilinos, y por ejemplo en octubre tiene un nuevo inquilino y vuelve a pagar. Exacto. Pero ¿qué pasa? Para SUNAT, usted de enero a septiembre ha estado activo. Entonces es recomendable darle de baja en diciembre del 2022 y reactivarlo en septiembre de 2023. Así es, porque puede ser, ¿no? Puede ser que en algún momento SUNAT le diga, pero ojo, yo veo que hay un lapso que no has pagado, un vacío, ¿no? Claro. Un vacío, no has pagado por 6 meses, entonces ¿qué pasó acá? Ahí va a ser un poco más complicado porque vas a tener que mostrar la documentación sustentatoria que no has tenido arrendamiento, pues, ¿no? Claro, entonces volvemos a repetir ya la octava vez, no dejar abandonado jamás un RUC. Si no hace actividades, si no sabe qué hacer, también puede llamar a los canales de atención. Hay un chat tributario también, hay un chat Sofía, también hay en este caso chat por las redes sociales. Tiene todos los medios digitales para que haga su consulta. O también nos pueden volver a ver. ¡Claro! Estamos grabados en YouTube. Nos pueden volver a ver. Así de sencillo. Siguiente pregunta de Eduardo Torres. Buenos días. Mi negocio va a dejar de funcionar por unos 6 meses, pues me voy de viaje. Qué bueno que te vas de viaje. ¿Qué me recomiendan hacer? En ese caso, si solamente vas a dejar de trabajar 6 meses, no es necesario darle de baja, porque lo vas a volver a realizar. En ese caso, necesariamente vas a tener que hacer la suspensión de actividades. Si tienes un comprobante, si emites comprobante de pago físico, que ya son poquísimos. Sí, son pocos. Ya son pocos, generalmente los de RUS. Exacto. Lo del nuevo RUS, lo del nuevo régimen único simplificado, ellos sí emiten físicamente. Ellos sí lo podían suspender por medio de la clave SOL, como hemos dicho, ingresando al formulario 3128. Pero los que tienen comprobantes electrónicos necesariamente se dirigen a un centro de servicios y ahí nosotros amablemente le vamos a ayudar para que puedan suspender tu RUC e irse tranquilo de viaje. Así es, y de verdad que tengo muchos contribuyentes que van a los centros de servicios a suspender sus actividades y también a hacer las suspensiones sucesivas cuando corresponde. Entonces dentro de su programa de viaje recuerden cuando hagan su check, voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal esto, voy a ir a tal, voy a ir a Roma, voy a ir a París y abajito tiene que poner suspender el RUC. Entre su itinerario. Ya sabes, ¿cómo se llama nuestro amigo? Ya sabes, Eduardo Torres, que te va muy bien en tu viaje. Buen y viaje, dentro Eduardo. De tu lista, no tienes que acercarte a SUNAT si tienes comprobantes electrónicos, hacer tu suspensión. Puedes ir a cualquiera de nuestros centros de servicios que vas a ser bien recibido. Tenemos la siguiente consulta de Ricardo Cosio. Dice: mi negocio dejó de funcionar hace 3 meses. ¿Me van a sancionar por no haberle dado de baja? Si el negocio, por ejemplo, hace 3 meses usted no hace ningún tipo de actividad y no le llegó ninguna notificación de SUNAT, esta es su oportunidad. Cuanto antes suspenda, lo déle de baja. No hay ninguna sanción porque ha salido hay normas de discrecionalidad, etcétera, pero para evitar problemas, en este caso, problemas tributarios, inconsistencias tributarias, lo recomendable es suspenderlo cuanto antes. No espere que le llegue una notificación. Suspéndalo o denle de baja. O de lo contrario, mira, a veces lo dejan pasar y después vienen las notificaciones que ya están con bajas provisionales o con bajas de oficio. Entonces, ahí viene, pero ¿por qué le dieron de baja? ¿Cuál, cómo lo reinicio? ¿Cómo nuevamente activo mi RUC? Entonces, no esperemos a eso. O lo peor, se ha detectado que, por ejemplo, hay contribuyentes que, por ejemplo, han dejado de hacer actividades en enero del 2023
y existen estas malas personas que cometen fraude tributario y clonan sus comprobantes de pago. Sí. ¿Y qué pasa? Ellos van a emitir, seguramente quieren hacer actos delictivos y van a estar, y como su RUC está activo, la SUNAT va a pensar que siguen haciendo actividad. Sí, entonces, si usted suspende el RUC, hagan lo que hagan estas personas, en este caso, que van con malas intenciones, ya no le va a afectar a usted porque está suspendido. O si no, eso es lo importante, de baja, ¿no? O darle de baja. Pero así no puede dejar el RUC activo, porque con el RUC activo hay personas que también podrían hacer cosas malas. Y también la recomendación acá es, aparte de todo, Osquitar, es saber que la clave Sol es personal. Exacto. Con la clave Sol uno puede hacer muchas transacciones. Por favor, el día que ustedes ya no van a tener su negocio, suspendan su clave Sol, si le han compartido, por ejemplo, a veces a otras personas de trabajo, no sé, cambien su usuario y su contraseña, si ya no van a tener más actividad, y de esa forma van a salvaguardar. Cambien la clave Sol, ¿no? También se hace por internet. Todo es tan fácil ahora, es el aplicativo a personas, entra a la página de Sunat, www.sunat.gov.pe, y también puedo hacer ese cambio. Correcto. ¿No? Entonces, la única recomendación adicional también sería, creo, quitar que cuando uno lo hace con la clave, cuando hace las transacciones con la clave Sol de suspensión o baja del RUC, tienen que mirar su número de transacción para que sepan que si lo han hecho. Exacto. Porque te cuento una experiencia. Tengo varios contribuyentes que van a los centros y, por ejemplo, me ha tocado atender a uno de ellos y me dice: señorita, pero yo sí he suspendido, he dado de baja. Entramos a ver y realmente no se procesó porque se olvidaron de darle el último aceptar, claro, y no vieron su número de transacción. Entonces, eso es importante también. Sí, porque hay muchos que a veces se quedan en la mitad. Exacto. No han terminado el proceso, se quedan en la mitad y dicen: bueno, ya lo suspendí, y no se da cuenta que no he dejado en la mitad. En ese caso, en caso no hayan visto el número de transacción, igualito, si gusten, salgan de la clave Sol, regresen a su ficha RUC y vean el estado. Si ven el estado suspendido, es que ya el trámite está hecho. Así es, sí, porque es importante, de verdad, tener todo bien con tus datos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Hans Christian Hurtado. Muchas gracias. Dice: si doy de baja a mi RUC, ¿tengo que sacar uno nuevo cuando quiero usarlo nuevamente? Ya, vamos acá a doblar la pregunta. ¿Por qué? Porque hay personas naturales, ajá, y personas jurídicas. ¿Sí? Cuando es natural, va a ser el mismo número de RUC. Te van a dar tu mismo número de RUC, obviamente, pero cuando es jurídica cambia, porque en la jurídica ya está extinta la empresa. Entonces, cuando uno saque nuevamente un RUC, te van a dar otro RUC. Ese es para el caso de baja, porque cuando es suspensión, va a seguir siendo el mismo número de RUC. Pero en el caso de baja, en la jurídica, te va a dar un nuevo número de RUC. En caso de persona natural, así le de baja o lo suspendas, va a ser siempre el mismo RUC. Y es por eso importante es que cuando uno constituye una persona jurídica, ya, o sea, lo inscribe en registros públicos y empieza a tener operaciones, cuando ya las deja de tener, tienen que suspender. Así suspender, reinicias, suspender, reinicias, hasta que realmente decidas: oye, ya no voy a tener más esta empresa y la voy a liquidar, porque tiene un costo. Recordemos de que es, eso sí hay un costo adicional. En cambio, cuando eres una persona natural con negocio, eso sí, no hay ningún costo alguno. Así voy, es. Hago mi, doy de baja, me reactivo, suspendo. Eso no hay costo, porque en la SUNAT no se paga por nada, por ningún trámite, por si acaso. O sea, todo es gratuito. Ajá, eso es muy importante. Recuerden que si alguien les dice: oye, tienes que pagar por tu trámite. No, nada. Dame, yo hablo. No, todo trámite SUNAT es gratuito. No existe trámite pagado en SUNAT. Todo trámite, sea virtual o presencial, es gratuito. Mira, hay una pregunta interesante, no tiene que ver con el tema, pero sí, yo creo que podemos ayudarnos. Esas preguntas que no te amigo, hay que responder. Claro, Alfredo, claro. Está Ángel Espinosa Echevarría, dice: ¿alguien sabe dónde se realizan las preguntas para que te respondan? Claro, pero estamos respondiendo, Ángel. Pero no, me imagino que él querrá, después de nuestra transmisión, claro, hacer otras preguntas. Puede seguir preguntando por el Facebook, porque le van a responder sus preguntas. Y también, si tiene más preguntas o si quiere otros medios, puede encontrar la central de consultas, el chat Sofía, el chat tributario, tiene todos esos medios. Y también no olvidemos de nuestros centros de servicio. Los centros de servicio también. Así es, estamos todos, o sea, SUNAT está ahí para atenderte, ahí para que tú puedas ir y consultar lo que tú desees. Y sobre todo estamos nosotros dos ahorita. Claro, ¿no? Si tienen las preguntas, aprovechen todo el conocimiento de nuestro querido Oscar acá, no, por veamos, favor. Veamos. Tenemos la siguiente pregunta de Pala Walter, dice:
interesante, ¿eh? Vamos por partes esta pregunta. Estoy suspensión temporal del 12 de octubre del 2018 como persona jurídica. Ahora que tengo que hacer, desde el 13 de octubre no hice nada como suspensión y declaraciones en cero, pero recién voy a activarlo en enero del 24. No tengo suspensión de oficio por el momento. O sea, ha quedado suspendido. Ha quedado así, colgado la suspensión, porque recuerden que después de 12 meses... Debe ir a caer en baja provisional. Exacto, baja provisional y luego baja de oficio. En este caso, si sigue como suspendido, igualito, diríjase con el último comprobante de pago que ha emitido o recibido a la SUNAT, y con eso le van a llegar a hacer o la suspensión, o en este caso, la activación, ¿no? De esta suspensión. Ahí le van a ayudar, pero tiene que dirigirse con su DNI y con su último comprobante, porque yo no le puedo decir ahorita si va a tener deuda o no, porque yo no sé si usted emitió un comprobante en 2023 o si emitió ayer. Claro. O sea, esa es con una evaluación previa, pero la recomendación, no es recomendación, es lo que tiene que hacer, dirigirse con el último comprobante emitido, recibido y su DNI, y ahí en los centros de servicio le van a ayudar. Y aparte de eso, una cosa adicional, si ya esa suspensión lleva más de 12 meses, aparte de llevar el comprobante, llevar una copia literal certificada no mayor a 30 días calendarios, su recibo y su DNI. Porque ¿ya? Seguramente porque ya cayó de baja. No necesariamente que cayó en baja, porque no estoy diciendo que no, pero cuando ya pasa 12 meses hay que hacer una baja por término de actividades y luego reactivarlo. Correcto. Entonces, se recomienda que lleve estos documentos para que pueda hacer su trámite y automáticamente en el día que usted va al centro de servicios, se la va a atender y vamos a reactivar su número de RUC. Y para lo sucesivo, haga sus suspensiones sucesivas. Y la verdad, ¿no? Es una incertidumbre porque no, la verdad es que no sabemos cómo estará su RUC. Porque, exacto, porque hay que revisarlo. Mejor anda con todos los documentos de la recomendación para que mismo te ayuden. Porque la verdad es que tanto tiempo ha pasado que desconocía de cómo estaba la situación. De repente la logra encontrar a la señora. A ver, ¿cómo se llamaba la señora que nos ha...? No, el señor... Es Pala Walter, el señor Walter. Bueno, señor de Walter, repente cae en mi centro de servicios, claro. Y ahí lo atiendo al señor Pala. Así que ya sabe, señor, ahí vamos a estar para atenderlo. Siguiente consulta, Claudia dice, buenos días, si estoy en el RUC y quiero empezar a emitir comprobantes electrónicos, ¿qué hago con los físicos? Podemos darle, fíjate que tú puedes responder esa pregunta. Claro que sí, vamos. En este caso, me imagino que está hablando de negocio. Bueno, sea una empresa, por ejemplo, si usted ya quiere ingresar al mundo virtual y usted voluntariamente se quiere hacer los comprobantes electrónicos, no hay ningún problema, ya le puede dar de baja los comprobantes físicos. Y recuerda que a partir del año 2024, cuando usted tenga su negocio y decida voluntariamente emitir un comprobante pago electrónico, ya tiene que también llevar sus registros en el CIRE. Eso sí, una pequeña recomendación. Recomendación. Así es. Así que vamos con una pregunta más, dice, de Daniel Cuba, ¿por qué no me acepta suspender mi RUC con una factura electrónica? Ya, eso es justo lo que estábamos conversando. Exacto. En estos casos, cuando es comprobante de pago electrónico, necesariamente, ya sea emitido o recibido, tienen que acercarse a un centro de servicios al contribuyente. Solamente la suspensión por internet con el formulario virtual 3128 es para comprobantes físicos. Así es. Mira, Osquitar, de verdad que hemos tenido varias preguntas. Sí, ya se acabó. Emocionada, así es, ya estamos contra el tiempo. Pero nada, les tengo una primicia a todos, ¿ah? Y así que. ¿A mí también? A ti también, a todos, por favor. A todos les tengo una primicia. Miren, ustedes en las transmisiones en vivo, sabemos que es a las 11 de la mañana, nos han acompañado, por lo cual estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que se conecta. Pero tienen la posibilidad ahora de vernos en la noche, así que este programa también va a ser. Lo van a reproducir también a las 7 de la noche, me confirma producción, si es así. 7 de la noche, por favor, así que un aplauso, vamos a volver a salir en la noche. Ya nos podemos ver. Nosotros mismos nos vamos a ver ahora. Entonces ya saben de que los esperamos también. Si no has podido ver el programa, a las 7 de la noche, pasa la voz a tus amigos, a todos tus familiares, a todos los que tengan interés en conocer acerca del RUC y cómo se suspende la baja, qué son las bajas de oficio, hoy día nos pueden volver a ver. Bueno, mi querido Osquitar, pasamos ahora a los tips. Así que, por favor, Osquitar, ¿nos puedes indicar cuáles son los tips del tema? El tip principal, no dejar abandonado a su RUC. Nunca, nunca hagan eso. Es muy sencillo. Si ustedes ya no van a realizar actividades, pueden comunicarse con los canales que le hemos dicho, el call center, los chats tributarios que tenemos,
y preguntar qué es lo que tienen que hacer, o suspenderlo, darle de baja. Nosotros le vamos a orientar a ello, pero lo que no pueden hacer es jamás dejar abandonado un RUC, porque le puede generar obligaciones tributarias que no han realizado. Otro tip podemos indicar de que siempre revisen el buzón electrónico. Es importante saber revisar y actualizar sus datos de contacto. Por favor, en su clave SOL siempre pongan su correo y su teléfono celular actualizado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la gente, así como el WhatsApp, el Facebook, la gente no revisa todos los días su buzón. Para eso SUNAT ha diseñado estas alertas. Que usted ingresando su correo electrónico, su teléfono celular, cuando SUNAT le notifique algo, le vamos a enviar una alerta. Y con eso ya usted va a estar prevenido para poder revisar su buzón. Ay. Y por último, no siempre tengan cuidado con su clave SOL. La clave SOL es personalísima. Es personalísima. Solamente se le puede entregar al contador, ¿no es cierto? Porque el contador, eso el contador hace ¿para qué? Para que pueda realizar las declaraciones y pagos, etcétera. Pero no es que yo le voy a entregar a mi hermano, a mi mejor amigo. Oye, ¿sabes qué? Acá tengo mi clave. Es como una tarjeta de crédito. ¿Usted su tarjeta de crédito le da a su amigo su clave? No. Entonces, lo mismo pasa con la clave SOL. Ok, Oscar, de verdad te agradezco bastante por el programa del día de hoy. Espero volver a verte pronto nuevamente también en nuestro programa Habla SUNAT los días martes. Pero también sé que van a salir en la transmisión los días jueves, que también sale nuestro programa Habla SUNAT a través de Instagram y TikTok, ¿verdad? TikTok, claro. Ya se me está yendo, mira la memoria, caramba. No, ya saben, 11 de la mañana el día jueves por Instagram y TikTok, el mismo tema que vamos a tratar acerca del RUC. Y nada, agradecer Tosquita y agradecer a cada uno de ustedes que nos han estado viendo el día de hoy. Ya nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana y nos vemos. Cuídense mucho y escríbanos para ver qué tema quisieran que toquemos. Hasta luego, cuídense, bye bye. Terrenos, locales comerciales, vehículos y otros bienes a precios atractivos en los remates que realiza la SUNAT en todo el país. Ingresa a rematestributarios.sunat.gob.pe y encontrarás las subastas disponibles, organizadas por fecha, ciudad y categoría. ¡Pasa la voz! SUNAT. La SUNAT apoya tu crecimiento. ¿Sabías que la SUNAT no aplica la sanción de cierre de locales? Así es. En su lugar, desde hace más de 6 años, viene ejecutando acciones preventivas como son el envío de comunicaciones informativas, visitas a los establecimientos y campañas de difusión, con el fin de brindar la orientación y asistencia necesarias para que los contribuyentes cumplan correcta y oportunamente con sus obligaciones tributarias, evitando así posteriores sanciones y o multas. Recuerda que para las consultas aduaneras o tributarias, tienes a tu disposición nuestros canales de atención. Asistente virtual Sofía, chat SUNAT, atención telefónica, redes sociales y centros de servicios ubicados en todo el país. SUNAT. Esta es tu oportunidad para adquirir